Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver qué me regalaron por Navidad y Reyes. Así que si os interesa y sois un poquito cotillas como yo, quedaos en este vídeo y no olvidéis suscribiros, darle like y darle a la campana para que os notifique cada vez que subo vídeo. Así que vamos con ello. Vale, este año os explico, hice como un PowerPoint en Canva con los regalos que quería. No pedí mucho, la verdad es que prefiero regalar más que me regalen. Es como la única manera que sé para hacer feliz a la gente. Prefiero comprar cosas. Yo, lo primero es este trípode. Es un trípode bastante grande, la verdad. Creo que mide unos 76. Eso es suficiente para mí. Lleva mando y todo eso. Podéis ver ahí. Es que ahora no lo voy a abrir. Y está súper guay. Y la verdad es que no es muy grande. Es bastante compacto. Y lo puedes llevar en un tote bag. O como yo digo, tote bag. Lo puedes llevar en el bolso. Obviamente si no llevas un bolso súper pequeño. Porque si llevas un bolso pequeño, no. Después tengo este cuaderno de Capricornio súper chulo. Yo soy Capricornio. De hecho, mi cumpleaños es en nada. Así que si os interesa ver el blog de cómo pasaré mi cumpleaños, escribíos, ¿vale? Para que no se os pase. Y nada, es una libreta normal. Creo que tiene rayas. Sí. Y lo vi en Primark y me pareció súper chulo. O sea, no sé. Me parece súper mono. Es como un regalo que me he hecho para mí. Me encantan los cuadernos por alguna razón. No sé si os pasará esto a vosotros. Me encantan los cuadernos y me encanta como tener cuadernos. Y eso, y esta es súper chula, súper mona. Y creo que va súper bien con la decoración de habitación. Rosa, tengo mucho rosa, tengo mucho lila. Así como toques de rosa y lila y rojo. Y no sé, me encanta, es súper chula. Luego también pedí unas como fairy lights. Y mi madre me compró esto. Que de hecho me lo dio antes de Navidad, como que vino y me dijo, ya puedes quitarlo de la lista, y me las dio. Lo que pasa es que no las he visto. Súper monas. Lo que pasa es que este es como súper grande. Ya veremos cómo. La idea que tenía en mente para usarlo es como haciendo un pequeño cabezal con una cortina o algo y poner esto para que sea muy bonito. Lo vi en una youtuber que me encanta, que es, que se llama Sophie Di Loreto. Después tenemos este colgante. Este collar que va como con tres colgantes distintos, no sé si lo diferenciáis bien. Tiene una estrellita, un círculo y una luna. Queda súper chulo. Este no me lo quito nunca, entonces prefiero llevar como cosas así doradas para que vaya a juego con esto. Pero tampoco me importa como mezclar los metales. No soy tan picky en ese sentido. También tengo esta pulsera. Y ahora que la estaba mirando, es así como con piedrecitas. Y tengo un bolso que me compré, creo que fue en el Corte Inglés, hace un par de años. Y es súper chulo, es como de piedras y es muy parecido a esta pulsera. La verdad es que no he tenido como la oportunidad de usar ese bolso porque no voy a ningún sitio tan guay como para usar ese bolso. Voy a insertar una foto para que lo veáis. Pero sí, va súper bien. Iría súper bien con esta pulsera. Tenemos aquí mi primer tote bag. Es de pana, sí. Hay mucha gente que no le gusta la pana. Yo, no sé, me da igual. Es un tote negro, es bastante grande. Y dentro tiene como un pequeño bolsillito. No tiene cremallera ni nada, la verdad es que el bolsillo es bastante pequeño. Y luego sí que tiene como la cremallera de fuera. Empezar a ir otra vez a la universidad. Me venían muy bien los tote bags. Para no llevar siempre la mochila, porque yo llevo una mochila de American Tourister. Una mochila negra de American Tourister, que es como la mochila. O sea, uso esa mochila siempre. Cuando voy a casa de mi padre, meto toda mi ropa en esa mochila, la uso para ir a clase, para cualquier cosa, porque es una mochila de mono. Bueno, para variar un poquito. Y también tenemos este otro tote bag. Este es de, no sé si es, no estoy muy segura, creo que es de Stradivarius. Y también tiene lo que es un bolsillito dentro, ¿vale? El bolsillo tiene cremallera y es un poquito más grande que el del otro. Y luego fuera también tiene, pues, la cremallera grande y lleva las asitas estas, pero además también traía esta otra gasa para colgártelo así del hombro y eso. Bueno, este es súper chulo, me encanta, es así como de este material nylon. Ya lo he usado un par de veces para ir al trabajo, la semana pasada lo usé, así que sí, me encanta, está súper chulo. Luego también pedí unas camisetas, sabéis que me encantan las camisetas básicas, sobre todo las como baby tees, que son así más ajustaditas, más cortitas, eso me encanta. Porque así la veis mejor. Os enseño esta rosa. Es bastante cortita y nada, sencillo, un básico. Roncita que os decía, es más bien como un beige.
así oscurito, como café con leche. Siento, no soy muy buena en esto de la ropa, como describir colores y todas esas cosas. Es lo que hay, pero bueno, lo veis. Y luego este azul es súper bonito, o sea, me encanta. Mirad esto, por favor, me encanta. Esto me ha llegado hoy es 6, hoy es Día de los Reyes y esto me llegó también por Navidad. Son un perfume y una colonia. Cualquier tipo de colonia rayada porque me había quedado así la mía. Tengo una del año pasado que me regalaron por mi cumpleaños. Lo que pasa es que se rompió como el difusor y no lo he arreglado. Entonces como que cuesta mucho usarla. Entonces dije, voy a pedir una nueva y ya está. Así que tenemos primero esta, que es una colonia de Victoria Luquino. Esto huele fantástico. O sea, además la botella es súper bonita y la caja también. Pero la botella me encanta. O sea, es súper bonita. Es flor exótica. Lleva magnolia. Eso es lo único que... pues eso, está hecha de magnolia. No sé, nunca he olido una magnolia. Fuerte, pero bien. Esa es una buena manera de escribir algo. El perfume de Ariana Grande. No sé para dónde va. El Thank You Neck. Abrirlo. Cuidado. Es... la botella es súper cuca. Lo único problema que tengo, no con... el regalo en sí, sino con la botella y con la señorita Ariana Grande, es un poco extraño porque es como que metes esto aquí, ¿vale? Y tú lo puedes meter como quieras, que eso está súper chulo, pero es como que está suelto, en plan, si yo lo cojo de aquí se puede caer. Entonces ese es el único problema que tengo con mis Ariana Grande, pero la botella es súper chula. Mira, así rosita, fabuloso, y tiene como XO en la tapa. La X y la O, y luego otra X y otra O. XOXO, Gossip Girl. Y bueno, luego tenemos como el protector de la botella, que es un corazoncito roto, obviamente. Thank you next. Pero eso, súper mono. Este heladito queda súper chulo. Huele también muy bien, ¿vale? Creo que la otra me gusta un poco más, el olor así como más acentuado. Esta es como más delicada, pero huele súper bien las dos, o sea, me encantó. Y también me ha llegado este pijama. Vale, así de invierno, calentito, súper suave. El diseño no me convence. Además, bueno, es lo que le he dicho a mi madre cuando he visto la talla S. Me ha dicho que es la más pequeña que había, pero una talla S sigue siendo como un poco grande para mí. Pero es súper suave y me encanta. O sea, tengo uno parecido, así súper suave en azul, con corazones blancos. Y me encantan los pijamas suaves. Sobre todo para invierno, lo que pasa es que no hace mucho frío por la noche. Por lo menos no ahora. En primavera siempre me muero de frío. Aquí en Valencia, pues, es lo que hay. Luego también he pedido dos libros. El primero es este pequeñito, que es El arte de la guerra. Me llama la atención desde hace varios años que quiero leérmelo. Así que, bueno, decidí aprovecharme y estas navidades pedirlo para que me lo compren y no tener que comprármelo yo. Nuevos. Bueno, en realidad que sean nuevos o que no, me da igual. Me encanta... los químicos de los libros. Como buen amante de la historia y de la Segunda Guerra Mundial. Que es sorprendente porque todos los libros que tengo sobre la Guerra Mundial, no tengo muchos tampoco, porque me encanta ver documentales y cosas así. Entonces leer es como... meh. Prefiero ver documentales. Pero nunca había tenido entre mis manos este libro. Y nunca me lo había leído. Así que bueno, ahora tengo la oportunidad para leer Mi lucha. Y no sé, espero que no se haga muy denso. Eso es lo único que pido. He recibido todo lo que pedí en mi PowerPoint. Así que os recomiendo para el año que viene hacer vosotros un PowerPoint. Obviamente podéis poner muchas ideas con distintos rangos de precio para dar ideas a la gente, porque muchas veces pasa que la gente es como, ¿pero qué le regalo?, ¿sabes? Entonces como que pides pero no pides a la vez, porque si pones muchas cosas... Yo puse cosas y en realidad no quería que me lo diesen todo lo que había puesto. Era como para dar ideas. Entonces creo que es una súper buena idea para quitar como esa presión de la gente de que compro. Pedir ya cosas, hacer como una lista y que la gente vaya eligiendo según le apetezca. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis darle like, como os he dicho al principio, y suscribiros para más contenido. Gracias por ver, hasta la próxima.